Muy bien, buenas tardes con todos. Siendo las seis en punto de la tarde, damos inicio a nuestro Conditics Week, el día de hoy con el webinar llamado La importancia del uso de la herramienta del SPSS en una tesis. Un tema bastante discutido, bastante importante para las personas que están a punto de pues, desarrollar su tesis o que están en pleno desarrollo de la misma. Muy bien, les saludo a Jorge Sobero, supervisor comercial de la Escuela de Postgrado la Universidad Continental. Sean todos ustedes bienvenidos al Conditics Week, organizado pues por la Escuela de Postgrado la Universidad Continental. Como hace un rato les mencioné en esta oportunidad, el día de hoy damos inicio a nuestro tercer webinar llamado La importancia del uso de la herramienta del SPSS en una tesis. Aprovecho para invitarlos a conocer nuestros programas de tecnología de la información que la Escuela de Posgrado tiene para ustedes en esta campaña de verano, entre ellos el programa de especialización en SPSS aplicado a la investigación a cargo del docente expositor del día de hoy. Cae mencionar que el presente evento se está transmitiendo en vivo vía Zoom y a través de las cuentas de Facebook de la Escuela de Posgrado, Pregrado y la Universidad Continental y del Diario Gestión. Genial. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar con la participación del ponente por el lapso de 45 minutos y posteriormente daremos paso a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar mediante el chat. Ahora damos inicio al webinar: la importancia del uso de la herramienta SPSS en una tesis a cargo de César Solís Lavado, a quien tengo el gusto de presentar. César Solís Lavado es experto en el procesamiento, análisis e interpretación de base de datos de investigaciones, autor de diversos textos sobre estadística y educación matemática, magíster en didáctica universitaria por la Universidad Nacional del Centro del Perú. Muchas gracias, profesor César, por aceptar nuestra, invit nuestra invitación. Sin más preámbulo, lo invitamos a iniciar su exposición. Bien, eh, muy buenas tardes con todos los asistentes en esta... En, esta, en este webinar eh, denominado la importancia del uso de las herramientas de la herramienta SPSS en una tesis. Bien, eh, bueno, ya me hizo la presentación correspondiente y vamos a dar inicio con la exposición ¿no? de, esta, de este webinar sobre eh, lo que estábamos indicando. Bien. Bien, eh, me gustaría saber si, si me están visualizando, o están viendo la presentación. Por favor, quisiera que me confirmen. Sí, se sí, ve, profesor, y se la escucha claramente. Muy bien, muchas gracias. Bien, eh, bueno, eh, vamos a dar inicio entonces con la exposición. ¿no? Eh, ¿Qué es el SPSS? ¿no? Eh, como podemos ver aquí, es un programa... Eh, en este caso es un programa estadístico ¿no? eh, y el SPSS viene a ser justamente las iniciales. ¿no? De... Estimado profesor César, disculpe que lo interrumpe. Por favor, si puede colocar su presentación en pantalla completa, por favor. Ya. Muchísimas ya. gracias, estimado profesor. Un momentito. Bien, ahora sí. Muchas gracias. gracias. Profesor. Ok, muy amable. Bien, entonces decíamos que el programa estadístico SPSS, eh, en este caso las, las siglas SPSS, eh, proviene de, de, en este caso, Statistical Package for Social Sciences, ¿no? Denominado, en otras palabras, este. Eh, paquete estadístico para las ciencias sociales, ¿no? Y, y es una herramienta de mayor uso a nivel mundial, se podría decir, por la comunidad de investigadores, por ser una herramienta para la experimentación, investigación y la toma de decisiones. Este programa eh, permite consultar datos, formular hipótesis, ¿no? De forma rápida, eh, ejecutar procedimientos para aclarar las relaciones que existen entre las variables, identificar tendencias y realizar eh, predicciones. ¿no? Eh, en estadística eh, vamos a indicar el desarrollo de los paquetes informáticos como el SPSS permite no ampliar lo que son eh, lo que es el análisis de datos, ¿no? eh, lo cual pues eh, ofrece al investigador eh, muchas posibilidades para analizar eventos. ¿no? cada vez más complicados y dar respuestas pues, a preguntas ¿no? de diferentes tipos relacionados al campo de la investigación. Eh, este programa es muy amigable, es versátil ¿no? y ayuda bastante a lo que es la investigación. Eh, utiliza este cuadro de diálogos que permiten de una manera secuencial determinar las acciones a tomar y seleccionar. El análisis correspondiente. Eh, obviamente que para poder trabajar con el SPSS hay que tener eh, algunos conocimientos fundamentales de estadística, ¿no? Eh, estadística descriptiva, por un lado, y por otro lado, la estadística inferencial. La estadística descriptiva, eh, con este programa, el SPSS, uno puede describir el comportamiento de cada una de las variables. ¿no? Eh, primeramente, por ejemplo, generar gráficos como histogramas, no, este, gráficos de barras simples, compuestas, eh, diagramas de dispersión, ¿no? entre otras y asimismo poder este, hallar algunos estadígrafos como por ejemplo la media la mediana la moda ¿no? eh, previamente podríamos también hallar lo que corresponde pues a las frecuencias no frecuencias absolutas simples este, frecuencias acumuladas no frecuencias este, porcentuales también todo ello corresponde a lo que es la estadística descriptiva ¿no? cuando uno hace una tesis en primer lugar, lo que tenemos que hacer es describir el comportamiento de cada una de nuestras variables de investigación, ¿no? Es decir, podríamos analizar cuál es la tendencia, ¿no? Eh, podríamos también ver este aspectos relacionados, por ejemplo, a la... Si, si, si la distribución de los datos tienen un comportamiento normal, ¿no? Y eso, esa información nos va a permitir elegir un determinado estadístico para hacer lo que es ya la estadística inferencial, que básicamente implica lo que es eh, la generalización de los resultados a nivel de la población. ¿no? Eh, obviamente en una tesis nosotros aplicamos los instrumentos a una muestra, a una muestra. Entonces es fundamental que la muestra sea eh, aleatoria en una investigación. ¿no? Entonces cuando es aleatoria... Eh, la muestra, eh, en este caso, va a permitir, mmm, ¿no? Eh, se podría decir, eh, va, va a permitir obtener la, represent la representatividad de los datos en relación a la población. Bueno, el SPSS eh, ofrece, ¿no? Muchas posibilidades y está muy vinculado, pues, a los programas como al Word, al Excel, al PowerPoint. Eh, lo cual va a ayudar bastante para hacer, este, si se quiere, la transmisión o el traspaso de los datos a estos programas, ¿no? Porque el SPSS es un programa donde te va a arrojar tablas, gráficos, pero esos tenemos que organizarlo, ¿no? Darle un determinado formato y estos debemos de trasladarlo, pues, al por decir, al Word, porque tenemos que hacer un informe. ¿No? Y en el informe incluye la interpretación, incluye las tablas, incluye los gráficos. Entonces, es importante que justamente ¿no? tenga esa, esa facilidad ¿no? de hacer la transmisión, de importar, de exportar o de traspasar los datos de uno a otro. Entonces, es una ventaja de este programa, el SPSS. Obviamente, esto está relacionado a lo que es. Se ¿no? es considerado como un gestor en la minería de datos, es decir, uno va a ir procesando los datos, va a ir hallando ¿no? este, una serie de estadígrafos descriptivos y, ¿por qué no? También este, pruebas, ¿no? Pruebas estadísticas, entre las cuales vamos a encontrar pues, las, las paramétricas y, no la, y las no paramétricas. ¿no? Eh, ¿Quiénes deberían utilizar este programa? ¿No? Eh, bueno, generalmente a los investigadores. ¿no? Las personas que están haciendo investigaciones, a los que están relacionados también a lo que es la metodología de la investigación. Eh, bueno, obviamente, eh, tesistas, ¿no? De pregrado, progrado, posgrado, eh, docentes, eh, analistas de, 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 de datos, se podría decir también. Y toda aquella persona que está vinculada, pues, a la actividad científica, ¿por qué no decirlo también? Al mercadeo. ¿No? La publicidad también, obviamente, estas dos actividades tienen que ver con la investigación. ¿no? Eh, bueno, ahí les muestro eh, el SPSS, el entorno del SPSS, que es muy parecido, se podría decir, al, a los programas, ¿no? al Word, Excel, ¿no? como lo vamos a ver aquí. Aquí, por ejemplo, encontramos ¿no? este, la barra de menú. Que va a tener, pues, este archivo, editar, ver datos, transformar, analizar gráficos, entre otros, ¿no? También encontramos la, la barra de edición de datos, este, tenemos la, las columnas, cada columna va a representar una variable. También encontramos este, la etiqueta del, del valor y al lado izquierdo encontramos los casos, ¿no? Y el SPSS va a trabajar con dos ventanas, ¿no? La la vista de datos, no que es la que se está visualizando y la vista de variables, no que es esta la que está aquí, por ejemplo, no entonces aquí por ejemplo yo tengo la primera variable, este cuyo nombre es género, no eh, bueno se le ha etiquetado justamente con ese mismo nombre género y va a tener este valores que tiene que ver con las categorías en este caso la variable eh, género eh, tiene dos categorías, ¿no? Masculino y femenino. El 1 es para el masculino y el código 2 sería para femenino. Bueno, ahí ya observamos la alineación de los datos, la medida, en este caso es nominal, ¿no? El género es nominal. En la segunda fila encontramos la variable edad, ¿no? La edad. Eh, su nombre también es edad, ahí sí ya no se va a categorizar, ¿por qué? Porque van a ser este, números, ¿no? Eh, y luego eh, la alineación ahí, por ejemplo, está pues al centro y esta ya viene a ser este, una escala, ¿no? Una escala, ¿por qué? Porque está asociado pues a un nivel de, un nivel de medición, este, este, se podría decir. Porque van a ser números básicamente, no. Pero si nosotros observamos la cuarta, la cuarta fila, que tiene que ver con el grado de instrucción, que es una variable, el nombre, bueno, la etiqueta también es lo mismo. Ahí sí eh, va a tener varios valores o varias categorías, no. Por ejemplo, uno es analfabeto, dos primaria, tres educación secundaria y cuatro el código cuatro para educación superior. Ahí, por ejemplo, los datos están alineados a la izquierda y va a ser, ahí sí, la medida vendría a ser ordinal. Entonces, vamos a tener tres, tres medidas en el SPS. ¿no? El nominal, cuando las categorías este, no tienen un orden. Y luego viene el ordinal donde sí, ¿no? En el caso de grado de instrucción, el analfabeto, por ejemplo. Eh, tendría eh, el orden más bajo, se podría decir, ¿no? Luego viene primaria, educación primaria, luego educación secundaria y luego educación, eh, educación superior, ¿no? Entonces, eh, primero, cuando uno trabaja con el SPSS, lo que hay que hacer es definir las variables. Y, y como ustedes pueden ver acá en la pantalla, miren, la primera letra de cada uno de los nombres de las variables va con mayúsculas y las demás van con minúsculas. Igual en las etiquetas, miren, ¿ve? ahí, por ejemplo, no debe haber errores de ortografía. Por ejemplo, en la variable, en la primera, que es el género, va con tilde, género, la E, el tilde en la E. ¿Y ¿Por qué hay que tener cuidado todo esto cuando uno diseña una base de datos? Porque las tablas y los gráficos que van a ir generándose a partir de esta base de datos, si uno escribe, por ejemplo, con errores, las tablas y los van a salir con esos errores. Entonces, si usted quiere que los resultados ¿no? del procesamiento de los datos salgan sin errores, salgan muy bien hecho entonces es conveniente que cuando uno define no las variables que estamos viendo aquí, debe estar correctamente escrito. Ya eh, muchos a veces este, ¿qué hacen? No? En la columna de etiquetas, todo lo ponen con letra mayúscula. Por ejemplo, género, toda la palabra con letra Mayúscula. ¿Y qué va a ocurrir? Que en la tabla, en el gráfico que va a salir, va a salir todo mayúsculo. Y creo que, de acuerdo a, la, a, las, a los criterios de redacción, no, los títulos se ponen mayúsculas, pero cuando yo pongo variable, no va a ser un título, va a ser el nombre de una variable que va a estar insertado en una tabla o en un gráfico. Eso, eso también es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Y eso es fundamental cuando uno diseña una base de datos. Entonces aquí tenemos 10 variables, ¿no? ¿Cuáles son las variables? Género, edad, distrito de residencia, el grado de instrucción de los encuestados, la ocupación. Esto, por ejemplo, es una base de datos de un estudio que se hizo, se, se, que se hizo sobre la marca de tubo, ¿no? Esto fue para un trabajo de ingeniería. Luego se, se tiene ahí, por ejemplo, otra variable que es calificación que le dan al tubo, en este caso malo, bueno, regular, la calidad del tubo precio del tubo y la razón por la cual compra, compra ¿no? Los tubos, este, en este caso, los tubos para, para agua, desagüe, ¿no? Bueno, eh, eh, aquí observamos la, observamos la, se podría decir, los resultados ya. El SPSS trabaja con dos archivos. El primer archivo viene a ser la base de datos que va a tener dos ventanas, ¿no? Que ya lo hemos visto, pero todo lo que yo le pido que, que procese el SPSS, me va a dar los resultados en otro archivo que va a ser los resultados. Y usted aquí en la parte izquierda se puede obtener todos los resultados que me ha ido arrojando el SPSS a medida que yo he ido solicitándole una serie de, de cosas. Por ejemplo, ahí al lado derecho encuentro un en este caso, encuentro un histograma, ¿no? Un histograma, encontramos las las frecuencias, ¿no? Eh, y ahí también aparece una curva normal, lo cual me va a permitir más o menos, ¿no? A golpe de vista, se podría decir, me va a permitir el comportamiento de las variables. Y yo puedo deducir más o menos, ¿no? Observando el histograma, que la distribución, ¿no? En este caso, de... de de esta variable, ¿no? En esto es una variable, por ejemplo, sobre una investigación que se hizo sobre el papel del funcionamiento del profesor. Es una, un trabajo de investigación que hicimos sobre las creencias que tienen los estudiantes. Entonces, tiene más o menos un comportamiento normal, ¿no? Entonces, eso es una, una se podría decir, un gráfico que me ayuda un poco ver el comportamiento de esta variable, ¿no? Bueno, entonces ya estábamos indicando de que, en el SPSS, el nivel de medida de las variables van a ser, este, en este caso, tres. ¿no? El nivel nominal es cuando los valores presentan categorías y no hay un orden ¿no? intrínseco entre, entre las categorías. ¿no? Ahí, por ejemplo, dice el área de la empresa, la provincia donde nació, el código postal, la religión, entre otros. En cambio, el nivel de medición ordinal con el que trabaja el SPSS. Aquí sí, ¿no? Existe un orden, por ejemplo, niveles de satisfacción, ¿no? Insatisfecho, parcialmente satisfecho, totalmente satisfecho, por ejemplo, ¿no? El grado académico, magíster, ¿no? Bachiller, magíster, doctor, el semestre de estudios también, ¿no? Y la escala, que es el, el nivel de medición que también utiliza el SPSS, en este caso ya tiene que ver con datos continuos. ¿no? que en este caso datos que se pueden expresar con números este, decimales por ejemplo la edad la verdad, alguien me puede decir cuál es su edad no 40 años supongamos no entonces exactamente no tiene 40 años obviamente no <laughs> puede tener 40 años con, ¿no? con algunos meses días horas minutos segundos ¿no? <laughs> igual los ingresos económicos también ¿no? entre otras variables y ahí al lado derecho este podemos este observar, ¿no? Una variable, una variable cuantitativa puede ser discreta o continua. Si es discreta es cuando se expresa con números enteros, es continua cuando, no bueno, se expresa en números decimales. Eh, luego tenemos la, una variable cualitativa, ¿no? Dicotómicas y cate, categóricas, ¿no? Dicotómicas es cuando tiene dos opciones nada más, por ejemplo correcto, incorrecto, sí, no. Categorías como la que ya hemos estado viendo para el caso de nominal no U ordinal también y bueno estas entonces son tres, tres niveles de medición que trabaja el SPSS ¿no? bueno eh, cuando uno procesa ¿no? una los datos de una investigación en una tesis es muy importante no luego de haber hecho la, se podría decir la, la el análisis descriptivo de cada una de las variables de de la tesis que estamos haciendo del estudio de la investigación luego de haber hecho la descripción es importante eh, analizar la normalidad de los datos no la normalidad de los datos eh, entonces qué cosa viene a hacer la prueba de normalidad que muy bien nosotros lo podemos hacer con el spss ¿no? aquí tenemos dice permite determinar si los datos provienen de una distribución normal. Eso es fundamental cuando uno hace una investigación, ¿no? Entonces, si cumple el criterio de normalidad, vamos a utilizar determinados estadígrafos que ahorita vamos a ver. Pero si no cumple con el criterio, en este caso de normalidad, obviamente tendremos que hacer uso de otros, de otras pruebas estadísticas, ¿no? Muy bien, eh, hay dos maneras que lo podemos hacer con el SPSS. Eh, una de ellas es aplicando pues la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Esta prueba se hace pues cuando el tamaño de la muestra es mayor a 50. Ahora, si nuestra muestra eh, aleatoria que hemos seleccionado para hacer la tesis, la investigación, es menor o igual a 50, según bueno, los teóricos en la estadística, hay que utilizar una prueba conocida como la prueba de Shapiro-Wilks. Esta prueba de Shapiro Wilks se utiliza cuando n es menor o igual a 50. Entonces tenemos dos opciones. Entonces, cuando uno hace la prueba de normalidad, entonces tenemos que ver cuál de las dos. Y el SPSS nos da las dos. Nos da las dos. Entonces, eh, gráficamente ahí tenemos al lado derecho, por ejemplo, eh, con respecto al porcentaje de grasa ¿no? en, un, en un estudio, en una investigación, ¿no? eh, si los puntos ¿no? que usted ve ahí al lado derecho están... Este, cerca a esa recta diagonal, eh, en este caso van a cumplir con el criterio de normalidad. Bueno, eso es de manera visual, se podría decir, pero en la parte inferior izquierda encontramos las dos pruebas de normalidad, por ejemplo, ahí, ¿no? En, el, en este caso es una variable liderazgo, de un estudio que se hizo sobre liderazgo, eh, si, si la muestra, en este caso, miren, grados de libertad de 111, o sea, la muestra es de tamaño 111, ¿ya? Entonces, la prueba de Kolmogorov me arroja una significancia de 0,000. ¿no? Esa, esa sería la prueba que corresponde a esta variable liderazgo. ¿no? Es decir, la variable liderazgo, ese resultado, se podría decir que se obtiene los puntajes mediante la aplicación de una escala de Likert ¿no? sobre determinados este, ítems que se han considerado, en este caso, en la variable liderazgo. En el lado derecho encuentro la prueba de Shapiro Wilkes lo cual no correspondería para esta variable. ¿Por qué? Porque la muestra es 111, ¿ve? Entonces, yo ahí tendría que, bueno, el SPS nos da estas dos opciones, pero ya depende del investigador con cuál voy a trabajar, ¿no? Obviamente, ya lo hemos dicho, shapiro Wills es si la muestra es menor o igual a 50. Entonces, es la muestra de tamaño 111, ¿no? Eh, entonces, eh, en este caso sería con la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Bueno, yo quisiera acá resaltar que en la prueba de normalidad el grado de libertad es igual al tamaño de la muestra. Ojo, lo que no ocurre cuando usted aplica, por ejemplo, una prueba T de Student, ¿no? eh, Ahí, por ejemplo, es este el grado de libertad es igual a N 1, ¿no? Si es de una sola en este caso cuando se trabaja con una muestra, nada más, es decir, para un diseño eh, en este caso cuando es este, pre-experimental, se podría decir, ¿no? Eh, pero cuando ya uno trabaja con dos muestras con la T de Studen, los grados de libertad cambian, ¿no? Hay dos situaciones, y obviamente esto depende de este, la variabilidad, en este caso, si, es decir, de acuerdo a la prueba de homocedasticidad, para ver si las varianzas son iguales o no, ¿no? Entonces, eso, eso se va a ir viendo a continuación, ¿no? Bueno, entonces, ¿para qué se halla? ¿Para qué se hace el análisis de la, en este caso, de la prueba de normalidad? ¿Para qué? ¿No? El SPSS nos hace esta prueba, pero justamente es para elegir una prueba paramétrica o una prueba no paramétrica. Entonces, miren, si yo voy a describir el comportamiento de un grupo. Entonces, si los datos me indican que provienen de una distribución normal, entonces yo tendríamos que hablar de una media poblacional, de una varianza poblacional. Pero si yo observo de que la prueba no proviene de una distribución normal, no tendría sentido hallar medias poblacionales ni varianza poblacional. Entonces, ¿con qué, con cuál, con qué estadístico voy a trabajar? Debo trabajar con la mediana, con el rango intercuartil, ¿no? Si yo comparo la media aritmética y la mediana, eh, la media aritmética tiene un pequeño defecto que es muy sensible a valores extremos. Es decir, cuando un valor, uno de los valores es muy alto, la media sube. ¿no? O si hay un valor muy bajo, también ¿no? la, la media baja. ¿no? Pero en el caso de la mediana no ocurre eso. ¿no? ¿Por qué? Porque por más que existe un valor alto, extremadamente alto o extremadamente bajo, la mediana va a ser la misma. Es decir, no es sensible a los valores extremos. Ya, muy bien. Ahora, cuando yo comparo un grupo, uh, este, en este caso, uh, con respecto a un valor, aplicaría si es paramétrica, es decir, si la prueba de normalidad me indica que los datos sí provienen de una distribución normal, aplico la prueba de estudio. Y eso lo hago con el SPSS. ¿No? también podría trabajar con la prueba z pero la prueba T de en la ventaja es que yo voy a hacer uso de esta prueba siempre en cuando yo tenga una muestra y si la muestra es aleatoria con mayor razón y si estos resultados me indican que cumplen con el criterio normal ¿no? en el caso de la prueba Z obviamente necesito conocer los parámetros ¿no? es decir, este, necesito saber este, cuánto es la varianza o la desviación poblacional. Y a veces en una tesis, en una investigación, no es posible saber la desviación poblacional de la variable que estamos estudiando. Entonces, generalmente por eso se trabaja con la prueba de texto y el SPS nos arroja esto. ¿no? Ah, ¿y qué pasa si yo quiero comparar los resultados de una variable? ¿no? Este, en relación a un valor y veo de que no cumplen con el criterio de normalidad. Ah, tengo las, la opción de trabajar con la prueba de Wilcoxon, ¿no? Eh, esta es una prueba no paramétrica siempre y cuando me indica que si yo tengo una variable nada más, veo de que no cumple con la normalidad. Bueno, ahora, y si yo tengo dos grupos, puedo trabajar con ted Student para muestras relacionadas o también con la prueba de rangos con signos de Wilcoxon, ¿no? Al lado derecho encontramos la eficiencia de la prueba no paramétrica. Entonces, eh, estamos viendo hasta acá que el SPS es un programa muy potente que nos puede dar todo esto. ¿no? Pero ojo, ¿eh? acá también hay que tomar en cuenta de que eh, hay que saber estadística, obviamente, para trabajar con este programa y eh, es importante eh, saber interpretar estos datos. ¿no? Entonces, ¿cuál es la interpretación? Muy bien. Luego tenemos, eh, cuando tengo dos muestras independientes, también trabajo con la prueba de estudios si cumplen con la normalidad. En caso que no, trabajo con la prueba de Udeman-Whitney, que también lo vamos a hacer con el SPSS. Es decir, el SPSS va a tener las dos, las pruebas paramétricas y las pruebas no paramétricas. Ahora, las dos pruebas tienen su valor. No es que por el hecho de ser no paramétricas, no es que no valgan, sí valen. Los resultados son válidos en ambos casos, ya, pero cuando uno hace una investigación, si usted utilizó, por ejemplo, la prueba T de Student, entonces el jurado te podría preguntar, este, ¿usted le hizo la prueba de normalidad para que usted pueda aplicar la T de Student? Y si usted le dice, "No lo hice", entonces, ¿con qué criterio usted eligió la prueba T de Student? Entonces, la prueba de normalidad te indica si trabajas con una prueba paramétrica o no paramétrica, He allí la importancia, no la importancia. Y con el SPS sale eso en menos de cinco minutos, en menos de cinco minutos. Muy bien, seguimos. Si yo tengo varias muestras independientes, si es paramétrica trabajo con el análisis de varianza, la ANOVA de un factor o la ANOVA de dos factores. Pero si sale una prueba no paramétrica, trabajaré con una prueba de Kruskal-Wallis, no. Y si trabajamos en un estudio correlacional, nuevamente, si son parámetros, si cumplen la normalidad, trabajamos con una prueba de Pearson, y si no, tenemos la opción de trabajar con la correlación de rangos de Spearman, ¿no? Y también hay una prueba adicional, la prueba Tau de Kendall, ¿no? Bien, entonces miren, la prueba de normalidad nos sirve para esto, y la ventaja del SPS es eso, te lo saca en menos de cinco minutos, ¿no? Muy bien, luego de haber hecho la prueba de normalidad, hay que hacer obviamente eh, la, aplicar los instrumentos a una muestra piloto. Entonces, pero para qué hacemos el estudio en una muestra piloto? Justamente para ver si los datos son o no son confiables. Y para esto tenemos que hallar, pues, este, la confiabilidad del instrumento. ¿no? Bueno, la más utilizada es el alfa de Cronbach. ¿No? Eh, bueno, la fórmula que universal del alfa de Cronbach es la que se ve ahí. Alfa, eh, alfa es el coeficiente alfa de Cronbach. K número de ítems que tiene el instrumento. Tenemos la sumatoria de s al cuadrado sub i que es la sumatoria de las varianzas de los ítems y tenemos el s cuadrado sub t que es la varianza de la suma de los ítems. Esta fórmula es la que utilizan si usted lo hace con el Excel, con el SPS, pero esta es la fórmula. Pero el SPS te lo, ya te lo hace directamente y te arroja un coeficiente. Y al lado derecho tenemos ahí una tabla que nos va a ayudar bastante para hacer lo que es la interpretación. Ya, aquí la fuente es de Herrera, 1998. Ustedes lo pueden buscar en Internet. Miren, el valor mínimo que debe salir es 0,60. Ya, si sale menos de 0,60, o sea, 0,59 o menos, ya hablaríamos de una confiabilidad baja o nula. Pero si sale más o igual a 0,60, hablaríamos de confiable, muy confiable, excelente confiabilidad y confiabilidad perfecta. Esto es fundamental en la investigación. Y el SPS te lo saca en menos de tres, tres minutos. ¿no? Muy bien. Ahora, hay otras maneras también de hallar la confiabilidad. Y el SPS lo hace. Por ejemplo, eh, una de las pruebas es la prueba del split, split ALF. O sea, es decir, cuando se trabaja con dos, con dos mitades. ¿No? y ahí por ejemplo tengo el alfa de cromba es la parte 1 es decir la primera mitad de los de los ítems si por ejemplo si el ítem tiene o el instrumento tiene 20 ítems entonces de los ítems impares no el 1 el 3 el 5 el 7 el 9 así le saca la confiabilidad solamente de esa mitad y luego le saca la confiabilidad de la segunda que viene a ser todos los ítems pares por ejemplo acá en el primer grupo como podemos ver ¿no? Este 0,674. Bueno, en este caso lo ha considerado el SPS, lo ha tomado del ítem 1 al ítem 11, ¿no? Y, y en el segundo grupo del ítem 11 al ítem B. Bueno, también, ¿no? Se puede trabajar de esa manera también. O si no pares o impares, ¿no? Eh, también encontramos el coeficiente Spearman Brown, que también te arroja el SPS. Por ejemplo, ahí me sale 0, este, cuando la longitud es igual 0,535, lo cual ya me está diciendo que la confiabilidad es baja, ¿no? Eh, bueno, en el caso del coeficiente de dos mitades de Goodman, que es otra manera de hallar la confiabilidad, también es baja. Entonces, en estos resultados, ¿qué me está indicando? De que obviamente tengo que revisar los ítems del instrumento, ¿no? Para poder este, hacerle un reajuste si es necesario. Muy bien. Eh, ahora, cuando el instrumento es dicotómico, se utiliza otra prueba estadística, ¿no? La prueba de Cuder richardson KR20. Miren. Esto es una prueba estadística para ver la confiabilidad. Si es que es dicotómico, ¿cuándo se dice que es dicotómico? Es decir, cuando uno aplica, por ejemplo, un instrumento en una investigación y solo considera respuesta correcta o incorrecta, ¿ves? dicotómico, ahí yo tendría que trabajar con CUDE Richard. Ya, este, en el caso de, de unas pruebas, ¿no? Pruebas, este, una prueba escrita, un test, ¿no? En cambio, si... si los valores son con una escala de Likert, ¿no? Este, ahí sí ya trabajaríamos con una prueba, en este caso, con el alfa de Cromwell. Luego viene la parte eh, también interesante, ¿no? Es decir, lo que es la prueba de una hipótesis. Habíamos indicado de que la muestra debe ser aleatoria para poder, eh, ¿no? Si se quiere obtener resultados que sean representativos de la población. Pues lo primero que hay que hacer es recolectar los datos, cálculo de estadígrafos, pues ya le decía media, mediana, moda, frecuencias, gráficos, etc. Y luego hacer la inferencia o la generalización. Cuando yo entro al tema ya de la inferencia, lo que estoy pretendiendo es llegar, es decir, a partir de los resultados de la muestra, generalizar a nivel de la población. Entonces, eso significa hacer una prueba de hipótesis bueno, los pasos que se podrían considerar cuando uno trabaja con el SPSS serían cinco pasos. ¿no? Primero, debemos plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Elegir la significancia o la significación. Y sabemos que en estudios que tengan que ver con estudios sociales, alfa es igual al 5% o 0,05. Elegir la prueba, y para ahí tengo que yo haber hecho previamente la prueba de normalidad. ¿no? Voy a trabajar con Wilcoxon o voy a trabajar con Student, Ya, Student. Luego tomar la decisión en base a los resultados que me dan y finalmente llegar a la conclusión. Aquí les muestro una tabla, eh, la tabla del, del valor P en SPSS. Entonces, si la hipótesis alterna, por ejemplo, dice que es diferente, en este caso el signo del estadístico puede ser positivo o, ne o negativo, entonces yo trabajo con el P valor que me dan, ¿no? en este caso la tabla, pero si yo observo que la hipótesis alternativa o alterna es mayor y el t, en el caso de t de estudio, no es positivo, hago lo que me indica a la derecha, que el p-valor va a ser igual a la mitad de la significancia, si es mayor eh, no, este, la hipótesis alterna y si el valor de t es negativo, el p-valor sería uno menos la significación entre dos, y si es menor... Y la T es positivo, entonces el P es igual a 1 menos la significación entre 2. Y la última, eh, si el, la hipótesis me dice que es menor y el valor de T es negativo, entonces el P valor con el cual yo voy a decidir, ¿no? Si voy a tomar la decisión, si, si se rechaza o no la hipótesis, tendría que ser que el P es igual a la significación entre 2, ¿no? Bueno, aquí hay un ejemplo más o menos que yo podía plantear y si no, pregunta 1. Pruebe la hipótesis de que el diámetro exterior medio poblacional de los tornillos, o sea, es decir, se tiene una muestra de tornillos, ¿no? Y yo quiero ver en este caso si eh, la media, la media poblacional, en este caso del diámetro exterior de los tornillos, eh, es menor a 3,15 milímetros, ¿no? Para un 96% de confianza. Miren, acá ya no, esto no es un estudio social. Esto es un estudio donde ya tiene que ver, pues, ya con algo donde uno ya puede controlar casi todas las vala, variables intervinientes. Entonces, en el paso 1 se plantea la hipótesis nula. Y en este caso sería, ¿no? El diámetro exterior medio poblacional de los tornillos es mayor o igual a 3,15 milímetros. ¿No? Eh, o, obviamente yo quiero probar que es menor. Por lo tanto, eh, H1 sería, ¿no? El diámetro exterior... Medio poblacional es menor a 3,15. Yo estoy interesado en hacer ello, ¿no? 3,15 milímetros. Es menor a 3,15. Muy bien, ahí lo tenemos las dos este, hipótesis de manera literal y de manera eh, simbólica también, ¿no? Entonces, como mu media poblacional es menor a 3,15 milímetros, estoy, estoy hablando en este caso de una cola a la, en este caso a la izquierda sería, ¿no? Alfa es igual a 0,04, la prueba T de Student para una media. Y bueno, y aquí voy a rechazar H0 si el P valor es igual a, si es menor, ¿no? A 0,040. Muy bien, entonces ahí en la parte inferior encontramos el valor de T de Student, encontramos la significancia bilateral que está de color rojo, este, amarillo, que es 0,307. En este caso, eh, el p-valor sería igual a 1 menos 0,372, que viene a ser, pues, igual a 0,8465, ¿no? Y con ello, yo estaría aceptando la hipótesis nula. Muy bien. Entonces, eh, también yo podría hacer pruebas, este, pruebas estadísticas, como por ejemplo la prueba chi cuadrado, ¿no? La prueba chi cuadrado. Y sabemos nosotros que la prueba de chi cuadrado tiene tres posibilidades. Cuando es una sola variable, se trabaja con una prueba de bondad de ajuste, con dos variables, una prueba de independencia y una prueba de homogeneidad. Y ahí tenemos este, la, la prueba de bondad de ajuste: cuál serían los grados de libertad. En este caso es K-1. K son las categorías de la variable. Y la homogeneidad o independencia, bueno, es cuando son dos variables. Los grados de libertad en este caso es igual al número de filas menos uno por el número de columnas menos uno. Y bueno, ya a la derecha encontramos la formulita, ¿no? Del chi cuadrado. Pero eh, bueno, yo les estoy poniendo la fórmula, es un poquito como para saber de dónde sale. Pero el SPS ya pues te, te arroja directamente los, los resultados, ¿no? Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Eh, acá dice, ¿no? Un municipio está considerando aumentar el número de agentes de serenazgo en un esfuerzo por reducir la cantidad de delitos antes de tomar una decisión final, no el alcalde pide al jefe de serenazgo realizar una encuesta en otras ciudades de similar tamaño, no a fin de determinar la relación entre el número de agentes y la cantidad de delitos reportados. El funcionario recopiló la información, no que tenemos ahí en la tabla y nos pide, no Alla interprete el coeficiente de correlación de Pearson y el coeficiente de determinación, además realice la prueba de significancia, ¿no? En este caso. Bueno, eh, ahí están los datos, en este caso son eh, ocho, ocho pares de datos. Eh, encontramos el número de agentes en cada distrito, se podría decir, y la cantidad de delitos en un determinado tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí a estas dos variables, ¿no? Tenemos que hallarle la prueba de normalidad. Y aquí se aplica la prueba de Shapiro Wilks. ¿Por qué? Porque la muestra es menor o igual a 50. En este caso es 8. 8 nada más. Y al lado derecho encontramos la significancia que, que lo hacemos rápidamente con el SPSS. ¿Y esto qué me está indicando? De que las dos variables, número de agentes y número de delitos en esos distritos... Eh, si sí provienen de una distribución normal. Por lo tanto, debo aplicar una prueba paramétrica. Y en este caso sería la prueba de correlación de Pearson. ¿no? Bueno, ahí lo tenemos más o menos, ¿no? Eh, la hipótesis nula que se dice: no existe una correlación lineal significativa entre el número de agentes y la cantidad de delitos. En cambio, la alterna existe una correlación lineal ¿no? entre el número de agentes y la cantidad, ¿no? Y bueno, el paso 2, 5%. Aquí sí, alfa vale 5% la significancia, porque es un estudio social. ¿no? Se utiliza, dice la prueba de Pearson, ya que los datos provienen de una distribución normal. Es decir, hemos hallado la normalidad de, los, de estos ocho datos en cada uno de ellos, de las variables, y salieron que es normal. ¿no? Entonces, hallamos la correlación con el SPSS y me sale 0,888 cuál es el p valor en este caso es 0,003 o sea prácticamente cero la conclusión sería pues que se rechaza la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis alterna donde diremos que existe una correlación lineal significativa entre el número de agentes y la cantidad de delitos y ahí a la derecha encontramos un diagrama de dispersión que nos da el spss y vemos que la recta eh, la línea roja eh, se va hacia abajo ¿no? qué indica eso que a mayor cantidad de, de agentes eh, va a existir menor cantidad de, de delitos cometidos. ¿no? Y a menor cantidad de agentes va a existir mayor cantidad de delitos cometidos. Claro, es decir, el coeficiente es negativo. La correlación es inversa. ¿no? Ahora, cuando yo planteo la hipótesis nula y alterna, es una forma, podría usted elegir otra forma, de repente, en un solo sentido, hablando de directa e inversa. En este caso, lo estoy considerando con dos colas, ¿no? Es decir, que es que ocurra las dos posibilidades. Y aquí encontramos, ya para ir terminando, <coughs> un tercer ejemplo, ¿no? Es dice, una factoría de motores tiene dos proveedores de los cigüeñales que mecanizan, ¿no? ¿Qué es un cigüeñal? Bueno, es un, es un dispositivo de los vehículos que convierten, ¿no? Que convierten, este, un determinado movimiento, ¿no? Un movimiento, este, este, circular en un movimiento, pues, este, diverso, ¿no? Aquí encontramos, dice, el cigüeñal es una pieza del motor que se encarga de transformar el movimiento alternativo del pistón en un movimiento circular, ¿no? O sea, muy bien, entonces aquí obtenemos tres columnas de datos, ¿no? Y bueno, de acuerdo a la, dice, ¿no? La factoría decide hacer una prueba comparando 10 cigüeñales del nuevo proveedor que tienen el código 1, ¿no? con 10 cigüeñales de cada uno de los proveedores tradicionales, ¿no? el código 2 y el 3. Entonces, lo primero que hay que hacer acá es, ¿qué cosa? Hallar la prueba de normalidad, la prueba de normalidad. Muy bien, entonces ahí tenemos los, los resultados. Acá, por ejemplo, encontramos tres, tres muestras. Entonces, como es tres muestras, eh, observamos, ¿no? El nuevo proveedor, es la significancia es 0,000. En cambio, el tradicional A y el tradicional B son mayores al, al 5%, ¿no? En este caso. Entonces, esa, o sea, el, el tradicional A y el B es paramétrico y el, eh, y el proveedor nuevo no es no paramétrico. Si yo voy a comparar las tres muestras, entonces obviamente eh, tendríamos que aplicar una prueba no paramétrica, ¿no? Acá está, encontramos aquí, por ejemplo. Eh, si es una prueba no paramétrica, ya no voy a hablar de medias, no. Tengo que hablar de mediana, la mediana, ¿ve? Se da cuenta. Entonces aquí tenemos una forma de plantear. Entonces, mire, si hubiera sido paramétrica las tres, las, los tres grupos, los resultados, los datos de, los, de las tres muestras si hubieran sido paramétricas, hubiera aplicado el análisis de varianza, el ANOVA. ¿Por qué? Son tres, tres muestras, ¿no? pero como una de ellas no es paramétrica y las otras lo sí, entonces yo voy a comparar estos tres grupos, entonces ya tendríamos que trabajar con una prueba eh, no paramétrica, como la prueba de Cruz wallis que ahí lo tenemos. Entonces ya no voy a hablar de media, sino tengo que hablar de mediana. La hipótesis nula sería, ¿no? No hay diferencias en las medianas del equilibrado dinámico de las cigoñales de los tres proveedores. Entonces, mediana 1 igual a mediana 2 igual a mediana 3. La alterna sería al menos una de las medianas del equilibrado dinámico de los cigüeñales de los tres proveedores difieren significativamente. O también puedo plantear de otra manera. Mire, ¿eh? no todas las medianas del equilibrado dinámico de los cigüeñales de los tres son iguales. Entonces, puede variar el planteamiento de las hipótesis. Puede variar. Va a depender de cómo lo, lo enfoque el investigador. ¿no? Eh, bueno, alfa igual a 0,05, prueba Kruskal-Wallis. ¿Por qué? Porque una de las variables no proviene de una distribución normal. Y la regla de decisión sería acá, por ejemplo, rechazar H0 si el p-valor es menor al 5%. Bueno, ahí tengo los resultados. Miren que me arroja el SPSS. He allí la importancia del programa. El programa te arroja todos estos valores. Ya, este, la prueba no paramétrica. miren, está. Tenemos ahí lo, lo, el rango promedio para cada uno de los grupos. Ya al lado derecho encuentro la prueba chi cuadrada. O sea, la prueba Cruz wallis se basa en la prueba chi cuadrada. Y el p-valor, la significancia asintótica es 0,047, que está casi rozando con respecto a alfa, ¿no? Que hemos elegido. Entonces, el paso 5 sería, ¿no? Ah, bueno, también tenemos ahí este, las pruebas no paramétricas, donde ya incluso nos dice ¿no? Rechace la hipótesis nula. Entonces, para un 95% de confianza, es decir, se acepta que no todas las medianas de los cigüeñales de los tres proveedores son iguales. ¿no? O sea, obviamente aquí todavía se podría ir haciendo otros análisis más, ¿no? Otros análisis más. Muy bien, entonces esto eh, es básicamente lo que vemos, que uno eh, puede este, hacer investigación y con la herramienta del SPSS uno puede avanzar rápidamente. Antes, por ejemplo, uno tenía que hacer con el Excel, ¿no? O mucho más antes todavía era pues con, con una calculadora aplicando las formulitas. Yo les he puesto acá las fórmulas para que, por una cuestión cultural, básicamente, no es que usted va a utilizar la fórmula, no, el SPSS ya te lo estaría pues, este, se podría decir, haciendo, ¿no? Muy bien, eso era lo que, bueno, yo les expongo en esta ocasión, eh, que tiene que ver con la importancia de este, de este programa, ¿no? Y como ya lo hemos dicho al inicio, el SPS es un programa fácil de utilizar, sencillo, te va a arrojar una cantidad de, 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 de valores, pero lo importante es la interpretación, ¿ya? Eh, si usted interpreta los valores que te arroja el programa... Creo que estaríamos bien. Entonces, es necesario saber estadística, necesariamente. ¿no? Muy bien, eso era lo que quería este, mostrarles, este, sí. apreciados este, participantes. No sé, quizás subir sí. algunas preguntas. Muchas estoy... gracias, profesor gracias. César, por su ponencia en el tema tan relevante y actualizado del día de hoy. A continuación, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si tuvieran algunas consultas, bueno, acá ya tenemos algunas. Profesor César, que quisiera que nos ayude a responder, ¿cuál debe ser el tamaño de la muestra para la t student? Nos preguntan. Ah, bien, eh, va a depender de, 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 de muchos aspectos, no. Este, hay fórmulas, hay fórmulas que eh, para poder trabajar con, en este caso, con, con la t student, no. A ver, primero, eh, cuando uno habla de tamaño de muestra, hay que tomar en cuenta algunos este, criterios. Por ejemplo, ¿cuál es el error que uno asume? ¿no? ¿5%, 7%, 8%? Eso va a variar tu tamaño de muestra. ¿Cuál es el nivel de confianza del estudio? ¿no? Nivel de confianza. Por ejemplo, yo les decía de que cuando usted hace un estudio social, el nivel de confianza es el 95%. Y el valor de Z, obviamente, es 1,96. Pero eh, si usted hace, por ejemplo, un estudio como hemos visto en el ejemplo con los tornillos, entonces usted puede decir: No, mi nivel de confianza es 98%. Entonces vas a tener un valor de Z. Ese valor de Z va a alterar el tamaño de la muestra. ¿No? Eh, bueno. Eh, de acuerdo a las fórmulas, este, nos pide también lo que es la, la desviación poblacional. Cuando uno desconoce el valor de la desviación poblacional de la investigación que usted está haciendo, se asume, pues, en este caso, que la desviación poblacional va a ser igual a 0,50, este, ¿no? Es decir, asumiendo eh, un peor, eh, la probabilidad del éxito y la probabilidad del fracaso del 50% y 50%. Y de ahí, por ejemplo, yo estaría obteniendo una varianza poblacional que se usa en la fórmula, que sería igual a 0,25. ¿no? Entonces, va a variar, pero de acuerdo a las tablas estadísticas que antes uno utilizaba, eh, en la T de por ejemplo, este, se trabaja con muestras, ¿no? se trabaja con muestras y algunos por ahí... Dicen, he eh, visto también de que el tamaño de la muestra está en relación al valor de 30, ¿no? Si es mayor o menor, eso es un criterio, pero yo, yo podría decir que va a depender del error que uno asume, del nivel de confianza y, eh, en este caso, del conocimiento, pues, de, de la desviación o la varianza poblacional, ¿no? O sea, es variable en todo caso el tamaño de la muestra. Bien, no sé si hubiera. Bueno, alguna... tenemos otra consulta más, nos preguntan. ¿Cuál es la diferencia con el Minitab del SPSS? Asumo, ¿no? Porque solo nos ponen eso. Claro, el Minitab es un programa estadístico también, pero de acuerdo a lo que he estado exponiéndoles, eh, el SPS es un programa este, muy amigable, es un programa este, eh, sencillo de utilizar, no es tan complicado como el Minitab. ¿no? Obviamente también va a depender pues, del nivel de dominio ¿no? de, la, de la persona. ¿No? Si usted está acostumbrado a trabajar con el Minitab, los resultados son, son iguales, ¿no? te va a arrojar los mismos <susurra> resultados. Pero la ventaja del SPSS es, es un programa que uno fácilmente, a partir de este programa, pues, puede trabajar en base a otros, como el Excel, el, SP, este, el PowerPoint, ¿no? eh, el Excel también, se podría decir. Pero la ventaja del SPSS es, es que es un programa amigable, fácil de utilizar. Pero ya vuelvo a insistir, ¿no? Este, más que el MINITA, más que el SPS, lo importante es la interpretación y saber un poco de estadística y saber un poco de metodología de investigación. Bien. Um, a ver, otra consulta que tenemos es, ¿qué ventajas de la lógica no octogonal del SAS contra la octogonal del SPSS? Uh, a, a ver, no, no, casi no lo no entendí. ¿Me podías leer nuevamente la pregunta? Nos dice, ¿qué ventajas de la lógica no octogonal del SAS contra las octogonal del SPSS? Mire, eh, en el término de la, de la lógica, este, obviamente cuando uno hace uso de las pruebas de hipótesis... No, este, el programa, el programa uh, hace uso de, de la lógica, ¿no? De la lógica, por ejemplo, cuando uno, uno plantea, por ejemplo, en lógica tenemos, ¿no? Este, este, por ejemplo, cuando de disyunción, conjunción, condicional, bicondicional, entre otras, ¿no? La negación. Obviamente que en el resultado, en el resultado de. Los resultados que nos arroja en el SPSS es, es producto de la, de, en este caso, de la lógica que, que aplica el programa, ¿no? Obviamente. Y es por eso que en la, en la última parte, por ejemplo, ¿no? Este, estaba mostrando ahí algunas tablas y el programa este, ya te arroja, a la final, en el SPS, cuando uno trabaja con una prueba no paramétrica, a la final ya te da una, una, una respuesta. Te dice, rechace, miren, te dice, rechace H0. Cuando a ti, cuando nosotros nos da esa respuesta el SPSS, cuando en la prueba no paramétrica, si nos dice rechace, obviamente esto es el resultado de la aplicación lógica del programa, ¿no? Entonces, eh, y obviamente eh, el, el SPSS trabaja y, y supongo que los otros programas que, ¿no? De repente hace referencia al que preguntan, está bien, ¿no? También hace uso es decir, la, la lógica va a estar pues eh, en ambos, ¿no? En ambos programas y en el SPS, de hecho, ¿no? Por eso es que llega a esta conclusión, ¿no? Nos, nos dice, rechace la hipótesis nula, ¿no? Obviamente es el resultado de una condicional, ¿no? Cuando, ¿no? En, en base a la relación que existe entre el, el antecedente y el consecuente, o en base a las premisas, ¿no? Bien. Bueno, la última pregunta es. ¿Cuál es la finalidad de la ponderación en la regresión logística? Eh, sí, cuando hablamos de ponderación, eh, lo, que se busca, eh, lo que se busca es obtener eh, resultados mucho más próximos, mucho más, eh, se podría decir, reales, ¿no? mucho más precisos ¿no? en el caso de ponderación y eso es, es fundamental en el análisis este, de los datos no eh, eh, el SPS también tiene estas opciones no donde uno puede hacer ponderaciones no obviamente este el conjunto de datos de una de una base de datos pues este, no se le va a dar el mismo peso se podría decir a cada uno no entonces uno puede hacer estas ponderaciones también y creo que eso es fundamental cuando uno procesa los datos. En conclusión, eh, estas dos últimas preguntas este, que, que me las han hecho, ya me están hablando un poquito más de rigor, se podría decir, en el análisis de los datos, ¿no? Lo cual es importante, es muy necesario y va a depender esto en la en los resultados a los que uno pueda llegar, ¿no? Cuando uno ya hace pues una investigación de acuerdo a las variables. Entonces, hay variables que sí te permiten, te exigen que hagas esta ponderación, hacer, eh, se podría decir, también el análisis ¿no? lógico de los datos, de los resultados a los cuales uno va, va arribando. ¿no? Entonces, creo que es fundamental la ponderación y con el SPSS se puede lograr todo esto. ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. No sé si algo más se podría. De alguna pregunta más. Sí, bueno, asumimos que estas y más consultas, el tiempo ahorita nos está quedando corto, se verán ya eh, dentro de nuestro programa. No agradecemos a los participantes por sus interesantes preguntas. Obviamente, estos temas ya se van a tocar dentro del programa que, eh, bueno, la escuela de posgrado está ofertando como SPSS orientado a la investigación. Quiero comentarles un poco acerca de los programas en tecnología de la información. Tenemos. El Microsoft Excel profesional, tenemos el Microsoft Office profesional, el Microsoft Power BI, SPSS aplicado a la investigación, um, que el día de hoy hemos tocado. Programación en Visual Basic con MS Excel 2019, siguiente, por favor. Desarrollo de aplicaciones en plataforma.net, desarrollo web profesional, programación y desarrollo con Python, diseño gráfico digital, edición y postproducción audiovisual, AutoCAD. AutoCAD Civil 3D y Autodesk Revit. Esos son los programas que eh, estamos um, portando en esta campaña de verano por la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental. Queremos comentarles que entre los presentes realizaremos un sorteo de una media beca en el programa de especialización en SPSS aplicado a la investigación. Ojo, para ello estamos compartiendo un, un, en el chat un link de la encuesta de satisfacción. Al completarla, estarán participando automáticamente. Para nosotros es importante contar con, con la opinión de todos ustedes respecto al desarrollo de este evento. Para mayor información de nuestros programas en tecnologías de la información, le compartimos en el enlace del chat a las personas que los pueden atender respecto a SPCS, Office y todos los programas que anteriormente hemos nombrado estimado profesor César Solís Lavado, lo invito a dar sus palabras de cierre para finalizar el evento. Bien, eh, muchas gracias. En realidad, eh, para ya ir terminando la, ¿no? la, este webinar muy, muy interesante, yo les recomiendo de que eh, aprendamos este programa. Es una herramienta muy útil. Si usted está muy interesado en hacer investigaciones, ¿no? o de repente desarrollar la tesis no para obtener el, el título profesional o obtener el grado académico de magíster o de doctor con este programa eh, se facilita un poco los cálculos no los cálculos con respecto a los estadísticos descriptivos también te facilita lo que hemos visto la determinación del del comportamiento con respecto a la normalidad determinar la confiabilidad de los de los datos, ¿no? Que se han obtenido a partir de una prueba piloto, lo cual va a garantizar que la investigación que usted está haciendo, pues llegue a un final feliz, ¿no? Se podría decir y usted se va a sentir un poco más satisfecho con estos resultados. Entonces, yo les recomiendo que estudien este programa, el SPSS, y nosotros eh, básicamente no solamente vamos a enseñarles a obtener los resultados, no, sino interpretar los resultados diseñar la forma, cómo vamos a generar los informes de cada uno de estos, este, de estos resultados que nos da el SPSS. Este programa nos va a ofrecer una cantidad de gráficos, una cantidad de datos, pero ¿qué significa? ¿No? ¿Y esto cómo contribuye en la investigación, en la tesis que estoy haciendo? ¿No? Entonces, por ahí la importancia de este programa más que nada a aquellos que están interesados en la investigación, en aquellos que están interesados en hacer su tesis. Entonces los invito a participar en el, en el curso que se va a desarrollar en la Universidad Continental. Muchísimas gracias por mi parte y, se, y será pues hasta de repente por ahí encontrarnos en otra situación o en el curso. ¿no? Muchas gracias ¿eh? a todos por la, por la participación. Muchas gracias, profesor César Solís. De esta manera damos por concluida la tercera fecha del Contitive Week, la importancia del uso de la herramienta SPSS en una tesis. Agradecemos la participación de nuestro ponente, César Luis Lavado, y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales. También los invitamos a registrarse en nuestro último Contitive Week, representación de proyectos en 2D y 3D. Esto por el programa de AutoCAD, AutoCAD Civil 3D. Estamos compartiendo en el chat el enlace para el registro. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos por su participación. Muchas gracias. Hasta pronto.